Muy buenas tardes a todos ustedes. Una disculpa, ya son 5:15 de la tarde, pero pues ya andamos por aquí un ratito. Esperemos que ya las transmisiones sean un poquito más constantes. No hice flyer porque todavía no estaba segura si llevaba con ustedes el programa o no, pero pues ya andamos por aquí, así que bueno, pues. Ya es 13 de marzo del 2023. Entonces, bueno, pues ya está avanzando este añito. Esperemos que vengan cosas más buenas. Ya saben, redes sociales como TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, como Aequitas Perihumanis para todos ustedes. Y bueno, pues ya andamos por aquí para otro programita más. Muchísimas gracias. Ya ando por aquí compartiendo porque como no hice el flyer, pues no se enteraron. Hace ratito hice un pequeño en vivo. Pero pues ya andamos por aquí para que pues todos ustedes, quien guste conectarse, quien lo vea más tarde, quien ya vea la repetición directamente, pues en YouTube, lo haga a la hora que guste. En el momento que guste y pues ya podrá verlo por ahí. Y bueno, pues hoy vamos a hablar la segunda parte de lo que es el animismo. De este ya habíamos hablado hace unos días anteriores, pero pues bueno, ya andamos por aquí un ratito para todos ustedes. Pues yo sé que ahorita algunos han de estar comiendo o siguen en el trabajo o ya van camino de su trabajo, no sé, o algunos pues ya van a entrar, pero pues ya andamos por aquí. Así que pues ya, vamos a lo que sigue. Pues en este pequeño en vivo que traigo para todos ustedes. Como les decía, pues voy a hablar de lo que es el animismo. Y bueno, pues en este sentido, ya habíamos tenido un programa anterior en el que pues ya habíamos hablado un poquito de esto que se refiere al animismo. Y retomando un poquito esta parte, pues el animismo básicamente es una doctrina como un pensamiento y una filosofía de vida de algunas personas que se dedican pues ahora sí darle un simbolismo o una especie de veneración o creen que pues las cosas tienen un alma, tienen una esencia también. Y bueno, pues en este sentido hay varios aspectos porque pues ellos le dan la creencia a la existencia de espíritus dentro de las cosas, fuera de las cosas, a una vida de los seres también como tal. Entonces, bueno, pues en este sentido vamos a continuar hablando sobre lo que es el animismo para todos ustedes, para quien lo quiera ver, quien se pueda conectar, etcétera, etcétera, etcétera. Que no, bueno, pues ya andamos por aquí. Aunque no hice el flyer, ya teníamos un flyer anterior, entonces ahorita lo ando buscando por aquí, a ver si lo tengo. Porque bueno, pues estoy ocupando en este sentido pues dos teléfonos, uno en el que estoy haciendo la transmisión y el otro pues en el que estoy compartiendo y pues viendo algunas cosas. Entonces, bueno, pues en este sentido vamos a hablar nuevamente del animismo. Nos quedamos en varias cuestiones pues sobre este tema. Voy a acercar un poquito más. Esto porque pues ya saben que ahorita ando en cama, de hecho estoy aquí pues en la recámara, estoy en cama, pues tengo un piecito malo, pero bueno, pues vamos a retomar este tema del animismo. Pues el animismo, recordemos que se refiere al alma o a esa cuestión vital del ser humano. Ánima, recordemos que viene de varios aspectos, principalmente sus raíces etimológicas que vienen del latín una, que es ánima como tal,
y que se refiere no solamente al alma, se refiere a algunas cuestiones que es esa parte vital de un ser vivo, no solamente de una persona. Como tal, la palabra, aquí está, animismo. Recordemos que la raíz etimológica del animismo pues viene del latín anima o alma o vida y del ismo que es una pertenencia o una doctrina en este sentido. Ahora bien, como decíamos, pues el animismo significa doctrina referente a la respiración, a la vida, a la vitalidad o al alma. Es decir, el animismo está dividido en este sentido y se los voy a mostrar aquí. Aunque no lo crean, me estoy ya actualizando en esta cuestión de emplear aquí, el teléfono, pues para poderles pasar algunas cuestiones. Resulta que, a ver si aquí se alcanza a ver, ahí. Resulta aquí en algunas cuestiones, en la raíz etimológica de lo que viene, pues siendo el animismo. A ver, creo que ahí sí se alcanza a ver. Bueno, pues resulta que aquí en esta cuestión del animismo se divide esta cuestión. Es decir, la palabra en sí de la palabra animismo se divide en lo siguiente. Ánima o ani se divide y en esta cuestión lo que es proviene del latín ánima, que se refiere a la respiración, al principio vital o a la vida en sí de un ser vivo. Ismo, o sea, la palabra ismo como tal, se refiere a la doctrina, es decir, a ese pensamiento. En ese sentido, para poder entender qué es el animismo, pues debemos entender las raíces etimológicas. Raíz etimológica de la palabra alma. Alma, pues obviamente proviene del latín ánima, como tal, en este sentido. Y hace pues esta referencia a el principio vital de vida. Por eso es ánima, que se refiere al alma. Principalmente se refería a esta parte del plexus, en este sentido, porque de aquí se veía la respiración. Ahora bien, en este sentido, ánima, que proviene de de la raíz etimológica latín, se refiere no solamente al alma, a la mente o al espíritu, sino también al ánimos o en este sentido a la cavidad pectoral, como ya se los había mencionado en el otro programa. En este sentido, también nos quedamos en esta parte de por qué se dice que animismo es esa doctrina sobre el alma o esa doctrina perteneciente a la creencia de espíritus o de una esencia que se encuentra en los objetos. En este sentido, vamos a lo siguiente. Pues resulta que entre la palabra doctrina también hay que entenderla en esta cuestión, pues obviamente de lo que es la etimología. Pues resulta que doctrina proviene de la palabra, en este caso del latín doctrina, y que significa ciencia y o sabiduría, es decir, esa enseñanza. Se compone de dos seres, que es enseñar, por eso es doctrina, que es dos seres, que es enseñar, y del sufijo tor. En este sentido, pues que o ina, que dice que es una relación o una pertenencia. Por tanto, es la pertenencia de enseñar o de una ciencia. El animismo resulta que tanto es un estilo de vida como es una doctrina y o un pensamiento dedicado a la pertenencia que se le da sobre el estudio de la posible esencia como de la existencia de los espíritus dentro de objetos animados como inanimados. Y objetos me refiero no solamente a cosas, sino también a todo aquello que tenga vida.
que puede ser pues cualquier ser vivo, desde una planta, desde un árbol, desde un pequeño animalito. Se dice que entre los objetos inanimados encontramos a las rocas, a las piedras, pero que de alguna manera tienen cierta actividad y, entre comillas, tienen cierta vida. Por tanto, bueno, pues resulta que esta parte del animismo, o esto que se refiere al animismo, pues es aquella doctrina en la que se le da una creencia donde se atribuye vida anímica a otros seres y la existencia de espíritus que animan los objetos como tal. En este sentido, bueno, pues déjenme decirles que cuando hablamos del animismo es esa creencia que tanto los objetos como otros seres con vida y dentro del mundo natural como tal, pues pueden tener cierta esencia, pueden tener ciertos movimientos y que se componen de movimiento, vida, alma o conciencia en este sentido. Aunque pues también hay muchos criterios en los cuales se tienen muchas telas de juicio, porque se sostienen investigaciones que hay objetos que no pueden tener una conciencia como tal, que pueden tener reacciones o movimientos en este sentido, pero que no tienen una conciencia, es decir, que no existe esa el reconocer que tienen una capacidad de realidad como tal, o de lo que están haciendo, o de experimentar emociones, sentimientos, y que no pueden reflexionar sobre lo que se está llevando a cabo. Por tanto, pues está en esta tela de juicio, porque el animismo, pues obviamente sí es una manera de pensar, es también una doctrina, bueno, en este caso que es una doctrina, es una filosofía como tal, y que pues a algunas personas les rinden reverencia a esta parte del animismo. Para algunas personas resulta que el animismo sí lo pueden considerar incluso como una religión o como una práctica religiosa. ¿Por qué? Pues porque en la antigüedad se le daban ciertos significados, en este sentido, pues a varios aspectos. Ahora bien, en este sentido, pues vamos a lo siguiente, ¿no? Resulta aquí también que pues dentro del animismo hay varios aspectos, se tienen varios estudios, pues obviamente sobre esto. Y pues en este sentido hay que entender varias cuestiones para poder reflexionar sobre esto. De hecho, en la vida cotidiana podemos encontrarnos varias cuestiones. ¿Qué es? Bueno, pues resulta en este sentido que si se han percatado algunos de ustedes, o muchos o pocos en este sentido, van a ver a muchas personas con cierto tipo de objetos que pueden traer en sus vestimentas, desde anillos, desde pulseras, desde collares, desde algún dijecito por ahí, en este sentido, y que a veces pues causa curiosidad el saber por qué lo traen. Incluso también pueden traer alguna imagen tatuada, o escarificada en este sentido, muy específica sobre algo, y que pues no toda la gente lo entiende. De hecho, de acuerdo a la religión, desde la antigüedad hasta hoy, desde el catolicismo, desde los evangélicos, todas estas corrientes religiosas, como es el cristianismo, para los cristianos evangélicos, para muchos mormones, etcétera, así como para los católicos, dicen que dentro del animismo, estos fanáticos religiosos, pues obviamente al no entender muchas cuestiones sobre este tema, dicen que son cuestiones del diablo. No, el animismo no tiene que ver con esta cuestión. De hecho, la imagen del diablo como tal, pues nace con esta parte de la iglesia, y pues antes de la iglesia no existía el término diablo o término Satanás como se conoce hoy. Por tanto, el animismo no tiene relación alguna con todo esto. Simplemente
es tanto, más bien son usos y costumbres que se han aprendido pues, de ciertas civilizaciones, de ciertas sociedades y que pues obviamente se han ido adaptando hasta el día de hoy. Resulta que pues dentro de esto se tiene la creencia de que existen seres espirituales, incluidas como las almas, pues dentro de situaciones sobrenaturales que se pueden personificar, que pues están dotados de una razón, de una inteligencia y algunos de una voluntad. En este sentido también puede decirse que dentro de los objetos inanimados, es decir, aquello que pues no tiene una animación voluntaria como son las rocas, como son piedras, como lo son muchos objetos, pues no tienen una animación a menos que un individuo o alguien pues los manipule. En este sentido, se tiene la creencia que esos objetos pueden atrapar la esencia de alguna persona, de algún individuo o de algún ser con vida. No propiamente para ver, para que haya una posesión, simplemente para captar esa energía y tener esa esencia, pues, de las personas. Ahora bien, en este sentido, pues resulta que se tienen muchas, muchas creencias sobre el animismo. Históricamente podemos encontrar muchas cuestiones. Resulta que su origen y su ubicación en este sentido sobre el desarrollo del animismo, pues, se da desde la antigüedad. Desde que pues el hombre en este sentido pues ha tenido una evolución, pues siempre ha tratado de encontrarle respuesta a todo. Es decir, siempre trata de encontrar una respuesta y una explicación a aquellos fenómenos que no entiende. El por qué llueve, el por qué hay relámpagos, el por qué hay eclipses, el por qué hay una luna de sangre, o por qué la luna está blanca, por qué está plateada, por qué está amarilla, entre otras cuestiones. Entonces, en este sentido, pues obviamente se fueron desarrollando todas estas corrientes y de aquí pues viene el origen de esta parte del animismo que es propia a estas creencias. Resulta que el animismo tiene sus primeros surgimientos ya como tal oficiales en África. En la parte sur de África, cuando todavía era pues el Sahara, Australia, entre otras, pues resulta que en África se dan todos estos surgimientos de lo que era el animismo como tal, porque pues resulta que siempre ha existido el politeísmo en todas las sociedades, desde los babilónicos, etruscos, celtas, egipcios, aztecas, etcétera, etcétera, siempre ha existido el politeísmo, que es la creencia a diferentes deidades. Sin embargo, en esa creencia, a pesar de que hay tótems, no a todos los tótems se les dan cierto tipo de propiedades. Como tal, es un simbolismo. Sin embargo, dentro de esta parte de lo que es en África, pues aparte de que se les veneraba a estos tótems, se les daba cierta divinidad a ciertos objetos inanimados y pues se les alimentaba también. Ahora bien, en este sentido, pues resulta que África, al tener sus primeros surgimientos como tal de esta cuestión o de estas prácticas, perdón, del animismo, pues resulta que se han dado muchos estudios sobre la arqueología, sobre la antropología, entre otras cuestiones que han permitido conocer cómo se han desarrollado las diferentes civilizaciones en este sentido. Ahora bien, aquí resulta que pues dentro de las primeras culturas indígenas, o mejor dicho, aborígenes, como se les conoce hasta el día de hoy, es decir, los primeros o las primeras personas africanas como tal, pues resulta que aquí existe en esta cuestión que le dieron conceptos a lo que era el alma.
Resulta que pues para ellos el alma es aquella entidad inmaterial que poseemos todos los seres vivos y en este caso los humanos. Tiene pues perspectivas filosóficas, religiosas y que por tanto pues nos da propiedades y características específicas a cada individuo. Es decir, el alma es perteneciente a cada uno, nos hace diferentes y hace que nos distingamos entre cada uno de nosotros. Por tanto, ningún ser vivo y ningún ser humano va a ser idéntico a otro. Aun cuando haya gemelos, estas cuestiones, pero se dice que el alma tiene características propias de la identidad de cada individuo. En este sentido, bueno, pues resulta que se van haciendo varios estudios y entre ellos, si recuerdan a Dante Alighieri con su famoso libro La Divina Comedia, pues nos habla de varias cuestiones, entre ellos pues llegar a esa divinidad del cielo y pues obviamente del infierno, de estos círculos del infierno. Y por tanto, en todo su libro él nos habla de esas ideas que tenía sobre el alma y sobre los muertos. Se dice que en algunas cuestiones habría que estudiar las palabras como tal, pero hablaba de esta cuestión de el alma y también pues obviamente de aquellos muertos que perdían esta parte y que ya no tenían su sombra. Por tanto, en esta índole, cuando se hacen todos estos análisis, pues se dan cuenta que primordialmente los africanos fueron los que trajeron pues toda esta filosofía y estas creencias. Por tanto, dentro de los aborígenes resulta que la religión animista pues viene desde una mitología anterior y que pues ahora dentro de esa religión animista, porque hay muchos tipos de animismo, se conoce dentro de los africanos pues la religión de la santería y la palería. Pero pues en el animismo hay muchos tipos de animismo, no solamente sobre estas creencias mitológicas, no solamente sobre estas creencias pues mágicas, sino también aquellas creencias filosóficas. Incluso se habla que hay un tipo de animismo dentro de la literatura propia, tanto como de la pintura y todo lo que tiene que ver con las artes en este sentido. Ahora bien, pues así en esta cuestión resulta que pues para los aborígenes como tal, pues resulta que eran diferentes tipos de pueblos o diferentes pueblos que pues tenían ciertas características. Para ellos pues obviamente eran los primeros pobladores ya como tal, que tenían una evolución, que tenían una creencia y que por tanto pues ellos empezaron a tener una religión como tal. Es decir, dentro de su religión conocida como animismo o también mitología guanche, quiere decir que pues esta religión o este tipo de creencias constituía un mundo mágico también que se relacionaba con sus pobladores. En este sentido, este mundo mágico para ellos se representaba en diferentes tótems y que le daban poder a esos tótems. Ahora bien, para los pueblos, por ejemplo, mapuches, el animismo tiene este nacimiento en la creencia de los espíritus de la naturaleza. Es decir, que existe un equilibrio y un orden entre la naturaleza y los seres humanos para su funcionamiento. Es decir, que estos espíritus naturales se encuentran en los elementos principales que son el agua, el aire, agua, aire, fuego y pues
tierra también. Entonces, en este sentido, pues ellos decían que había espíritus de la propia naturaleza y que por tanto, pues debía de haber un orden entre esa naturaleza y entre el ser humano para que hubiera un equilibrio. Por tanto, en ese sentido, pues se les rendían cultos a estos antepasados y a estas deidades y pues se hacían cierto tipo de rituales para que de esa manera existiera un equilibrio. Ahora también, pues hay muchas cuestiones. Resulta que pues ya cuando las civilizaciones se van conquistando unas a otras, pues traen diferentes creencias y en este sentido pues resulta que para las tribus del norte, de Sudamérica y Tasmania y principalmente en Europa, existía un concepto de lo que era el alma, pero ellos lo conocían como Skia o Umbra, que se identifica con la sombra de una persona. Resulta que existen estudios en los que se ha acreditado que nosotros como individuos, cuando fallecemos, cuando nuestro cuerpo deja de tener signos vitales, después de un tiempo desprendemos una especie de plasma. Ese plasma se dice que tiene o que pesa 21 gramos. Y que pues eso es lo que equivale nuestra alma, es decir, esa sombra con la que cargamos siempre y que nos caracteriza, y que por tanto pues está relacionada con energía como tal. Entonces, es toda la energía y todo aquello que nos llena de esencia o nuestra propia esencia y que pues obviamente se va a diseminar en este sentido, pues se va a unir con la energía misma del universo y va a ir a algún lugar, ¿a dónde? Pues quién sabe, pero así es como se tiene el pensamiento o se tiene esta creencia de que pues se llega a esto. Ahora bien, en este sentido, bueno, pues resulta lo siguiente. Resulta aquí que, por tanto, también para otras culturas, el principio vital de un cuerpo es la vida y que poseían también, pues, los animales y las plantas, que todos tienen un espíritu y una esencia. Ahora bien, en este sentido, pues resulta que entre estas creencias de lo que es el ánima, pues hay que estudiar muchas cuestiones en este sentido. Existen diferentes teorías sobre esta cuestión. Entre ellas se ha denominado que existe el antiguo animismo y el animismo moderno. Entre todo esto, pues resulta que el conocimiento de lo que está vivo y de los factores que le dan vida. Dentro de este animismo, pues viejo, resulta que ellos tenían la creencia de que los individuos podían entender la diferencia entre personas y cosas. Sin embargo, pues también dentro de este animismo viejo, pues resulta que debe de existir un estudio en el que se le da un dualismo a todo lo animado como a lo inanimado en este sentido. Ahora bien, hay diferentes tipos de definiciones. Una que es la raíz etimológica de las palabras en sí como tal y otras que diferentes especialistas le han venido dando, como lo es, pues en este sentido los antropólogos, los sociólogos, psicólogos incluso. Ahora bien, en este sentido, pues vamos a lo siguiente. Resulta aquí que, pues en esta cuestión, pues dice que para la definición que da Edward Taylor, quien era un antropólogo conocido como Edward Taylor, en uno de sus libros, en un estudio que él hizo en 1877 sobre la cultura primitiva. Él se encargó de estudiar las principales culturas y por qué se consideraban como culturas primitivas. En este sentido dice que, bueno, pues él hace un estudio antropológico. Recordemos que entre la antropología se define de la siguiente manera. Pues resulta que la antropología es
aquella ciencia que se encarga de estudiar al ser humano, su forma como tal integral, sus características físicas, como pues aquellos rasgos animales que pudiera tener, la cultura en la que nació, en la que se desarrolló, cómo eran sus rasgos biológicos como tal y en algunos otros aspectos en este sentido. Ahora bien, resulta que pues este antropólogo, al dar esta definición sobre el animismo, pues dice que él la define, o en su momento la definió de la siguiente manera: es la doctrina general de las almas y otros seres espirituales en general. Es decir, según él, el animismo incluía una idea de penetrar la vida y la voluntad de la naturaleza. Es decir, poder complementar una con la otra. Esta creencia de estos objetos que él se encargó de estudiar, pues para ver si eran objetos naturales o no eran objetos naturales y saber si poseían o tenían algún tipo de alma o algún tipo de esencia. Entonces, en este sentido, pues él hizo varios estudios y por tanto él encontró lo siguiente. Resulta que entre una propuesta que estudió sobre estas culturas, y sobre sus estilos de vida, pues resulta lo siguiente. Aquí en esta cuestión, bueno, pues ¿qué pasaba? Se dio cuenta que diferentes culturas, principalmente las africanas, como entre muchas otras culturas, en todos sus rituales hacían cierto tipo de prácticas, traían cierto tipo de ropas y pues se pintaban de cierta manera. También pues obviamente utilizaban cierto tipo de prendas, a lo que posteriormente se le conoce como fetichismo. Cuando hablamos de esta parte pues del fetichismo, dice que es la devoción hacia objetos materiales como tal, y es una forma de creencia o práctica que puede ser religiosa o no religiosa, en este sentido, en la que se considera que ciertos objetos poseen poderes mágicos y o sobrenaturales y que pues en ese sentido se vinculan con el individuo. Fetichismo no solamente se relaciona en otro tipo de cuestiones, sino el fetichismo en este sentido se da una definición de esta índole. Ahora bien, en esta cuestión, pues él estudió también una propuesta desarrollada por Auguste Comte, o Comte en este sentido, que pues fue un filósofo francés que pues obviamente formuló una doctrina, un pensamiento, y por tanto pues él también atribuía algunas cuestiones del animismo. Resulta en este sentido que se dieron cuenta que estas creencias y estas devociones a ciertos objetos pues representaban la forma de una religión o de un pensamiento para cierto tipo de personas, dependiendo de la civilización en la que se encontraran y dependiendo de la corriente de pensamiento que tuvieran en este sentido. Ahora bien, en este sentido, pues se encargaron de hacer un estudio pertinente desde lo más básico a lo más complejo dentro del pensamiento y las creencias religiosas como tal. Por tanto, resulta que encontraron o se basaron en que dentro del animismo también se encuentra otra corriente que es el espiritualismo. Se dieron cuenta que pues obviamente en esta cuestión, se adoptan estas corrientes porque pues resulta que se refieren a esas características pertenecientes a la vida o a la esencia y a la existencia de ciertos espíritus, como de la esencia misma que una persona puede depositar en objetos para pues su prevalecencia cuando él muera. Ahora bien, en esta cuestión pues existen diferentes teorías, como es una teoría biológica sobre las almas que formaban el principio vital. Por tanto, pues empezaron a desarrollar desde ese momento estudios
para saber si efectivamente existía un espíritu o un alma del individuo a lo largo de su vida y que pudiera desprenderse en el momento de su muerte. Ahora bien, en esta cuestión, pues resulta que se entiende de otra parte, pues el animismo también como una sociedad primitiva. ¿Por qué? Porque pues resulta que decían que estas cuestiones eran fantásticas. Incluso se habla de términos bien importantes porque lo ven como lo ven como una realidad mágica, una realidad maravillosa, que no es lo mismo, y luego viene esa parte pues del animismo como tal. Dentro de esta realidad mágica se dice que son sucesos o hechos, y también pues obviamente todo lo que tiene que ver con la historia de estas sociedades y que por tanto pues ha permitido que la misma historia se creen mitos, se creen leyendas que por tanto hacen que esa realidad tome una realidad mágica o perteneciente a la creencia de algo sobrenatural. Mientras que la realidad maravillosa son aquellos sucesos y hechos que permiten ser captados y que por tanto en su momento podrán ser estudiados como tal, según dentro de este estudio que se hizo. Y el animismo, pues que obviamente es esa parte de esa creencia de la existencia de espíritus o de que los objetos pueden tener una esencia propia, una vida propia y un alma propia como tal. Ahora bien, en este sentido, pues resulta que en todo esto, pues tiene que ver la cuestión de una religión politeísta y del totemismo. El totemismo que nos habla efectivamente de esas creencias y esas manifestaciones espirituales que se vinculan a un tótem, es decir, a un objeto que se convierte en un objeto sagrado o en un símbolo que sirve de un emblema para una sociedad o para cierto tipo de personas. ¿Ok? Hasta la actualidad hay cierto tipo de tótems o cierto tipo de, perdón, estas figurillas que pudieran tener cierto significado o un simbolismo. Ya en algún otro programa hablaremos de lleno de lo que es un símbolo, de una alegoría y demás. Pero bueno, pues resulta que aquí en este animismo, hasta la actualidad se maneja y no saben, pues resulta que hasta hoy muchos de ustedes siguen practicando esta parte del animismo sin que ustedes estén conscientes de lo que están haciendo. Cuando traen algún objeto por ahí que se refiere, por ejemplo, a un pentagrama, a una triqueta, a un nudo de bruja, etcétera, 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 ustedes no solamente es un simbolismo hacia una enseñanza, también resulta que se le está dando propiedades personales a ese objeto, que te vincula a ese objeto, que pudiera desarrollar especie de poderes mágicos y o de protección. Bueno, pues resulta que en esta cuestión, pues en el animismo actual, se han hecho muchos estudios y han encontrado que existen aún comunidades y sociedades que dan adoración a la naturaleza propia como tal. En este sentido, pues, ¿qué es la adoración a la naturaleza? Pues es esa devoción que se hace hacia los elementos de la naturaleza, como lo son, pues, los elementos como tal y estas religiones, si queremos verlo así, como lo es el wiccanismo, la cultura celta, la cultura de los vikingos y muchas otras más. En este sentido, pues el animismo, pues en la actualidad sigue siendo una especie de religión y no solamente de una cultura. En este sentido, pues el nuevo animismo o
lo que se conoce como el animismo actual, surge a partir de las publicaciones de un antropólogo conocido como, en su momento, como Irving Halliwell, que pues él tiene bases de investigación, o en su momento hizo bases de investigación en el siglo XX, donde encontró este personaje que no se necesitaba como tal una semejanza humana para darle esa intención y o esa esencia a lo que es el animismo. Ahora resulta, en este sentido, se le atribuye que tiene un poder a través de las intenciones con los demás. De hecho, el animismo, si lo estudiamos como tal, es lo que tiene. Es decir, tiene intenciones propias en este sentido, pues de darle a esta cuestión, pues obviamente una intención a estos objetos como tal, que te pueden, pues obviamente te vinculas a estos objetos. Por tanto, pues para Irving Halliwell en su momento, y que se ha venido manejando hasta la actualidad, pues resulta que el animismo es el poder que se le da a través de las intenciones de otros a un objeto. Es ese, pues, no solamente simbolismo, sino esa intención y para qué vas a utilizar en este sentido ese objeto, o con qué intención vas a utilizar ese objeto, o vas a darle adoración a ese objeto. Es que ahora, en este sentido, pues vamos a lo siguiente. Resulta que aquí, pues, a partir de este personaje, se han dado muchas cuestiones, muchas características en este sentido. Y pues resulta que se desarrollan diferentes pensamientos y estudios sobre el chamanismo, sobre el dualismo como tal, de que pues siempre va a haber algo blanco, algo oscuro, pero no propiamente porque sea malo, sino más bien porque todas las personas tenemos intenciones, tenemos pensamientos, tenemos decretos como tal, y recordemos, pues nosotros pues somos energías como tal. Ahora, dentro de las creencias de esta filosofía y estilo de vida del animismo, pues resulta que es esa creencia en la existencia de una fuerza habitual de los seres inanimados. Se sostiene la interrelación entre un mundo de los seres vivos y un mundo de los muertos como tal. En tanto, pues resulta que sus orígenes, como no solamente pues vienen de los aborígenes, sino también de estas creencias del chamanismo y de la religión del Antiguo Egipto como tal. Ahora bien, pues lo principal para entender el animismo tiene diferentes características que hasta la actualidad no se pueden entender bien. De hecho, dentro del animismo, quiero comentarles lo siguiente. Hay cierto tipo de simbolismos, diferentes símbolos que caracterizan al animismo. Entre ellos, pues vemos a la triqueta. Y ahorita vamos a pasar a ello. Entre las características, pues, generales de esta cuestión sobre el animismo, pues resulta que sus características de esta filosofía y o estilo de vida como tal vienen. Que pues se tiene la creencia de que existe vida después de la muerte, que se puede interactuar directamente con espíritus, y la naturaleza misma. Una disculpa, si ando medio lenta, no es porque no esté poniendo atención o me esté durmiendo. Estoy tomando uno de los medicamentos que estoy tomando para el dolor, que es un dolor constante y muy fuerte. Causa mucha somnolencia, aletargo también. Entonces, hay palabras que puedo arrastrar, y aparte, pues con mi dislexia y mi dislalia, pues no está tan padre, ¿verdad? Pero ahorita, pues gracias a uno de los medicamentos que me están administrando, pues para tolerar el dolor, porque sí, este tipo de fracturas son muy dolorosas, digo, es un paréntesis.
pues hace que todo el tiempo tenga cara de sueño, que tenga sueño y que esté así como que en el viaje, pero pues sí, como que me tienen en el viaje, pero pues es el medicamento. Entonces, bueno, pues resulta, vamos a continuar, pues resulta que se reconoce la existencia de que hay espíritus, de la existencia de dioses y de entidades, que no es lo mismo. Los espíritus se refiere a los propios de la naturaleza como tal. Los dioses son aquellas deidades que se piensa que pues vinieron y poblaron el planeta y eso permitió que tengamos vida, ¿no? Y las entidades son aquellas energías también que pueden venir de planos o muy bajos, muy altos, que también se relacionan esas entidades con nosotros cuando nuestra alma se esparce al momento o deja nuestro cuerpo cuando ya deja nuestro cuerpo físico, cuando deja de tener, pues obviamente, ya vida o signos vitales. Luego, dice que también se caracteriza porque el alma puede abandonar al cuerpo durante una meditación, durante sueños, durante sustancias naturales, como ahorita yo ando, ando chida. Se dice que pues también existe dentro de todo esto del animismo un yo y un super yo y también pues las personas sagradas en este sentido, que son aquellos sabios o aquellas personas que pues se han preparado para poder controlar esta parte pues de estos seres. También dice que dentro de estas cosas o de estas características del animismo, pues está la cuestión de la energía. Recordemos que la energía no se crea ni se destruye, simplemente pues se transforma. Y entre otras características de esta filosofía, pues se encuentra lo que se conoce como cuerpo, mente y alma. Filosóficamente como aquellos pensamientos de humildad, conocimiento, comprensión, como tal. Ahora, en este sentido, ay, perdón, resulta que dentro del animismo, mi pie, resulta que dentro del animismo, pues hay varias cuestiones que sostienen que sobre el alma resulta que aquí se tienen varias creencias, entre ellas la sombra y la inteligencia de cuando muere el cuerpo y que es un espíritu como tal. En el segundo, pues obviamente el espíritu que lleva esa idea o que controla esa cabeza, como se decía. Para algunos creyentes en este sentido, sobre todo culturas viejas como lo eran los aborígenes, entre otros, decían que se debería de hacer cierto tipo de rituales cuando pues el alma dejaba un cuerpo para que pues esa alma transitara libremente a algún lugar y se esparciera. Ahora bien, en este sentido también se refiere a lo siguiente. El alma o el animismo dentro de los objetos inanimados. Resulta que se tiene la creencia de que pues estos objetos que son cotidianos y pueden estar provistos o pueden tener el alma de alguien o la energía espiritual de algo conocido como el prana o el neuma. En este sentido, que es esa existencia espiritual de cada persona. Ahora resulta, en este sentido, cuando hablábamos de esta parte, perdón, voy a... perdón. Pero resulta que cuando hablamos de esta parte, se dice que nosotros le damos intención a muchas cuestiones, a nuestro pensamiento, y le damos intención también
a algunos aspectos de protección y que por eso pues algunos objetos pueden tener ciertas propiedades mágicas. El animismo trata de eso, de la esencia del espíritu atrapado en los objetos o que se le da a un objeto como tal y a la misma naturaleza. En este sentido, entre la religión y el animismo, existen estudios sobre la filosofía, ¿okay? ¿Qué es ese conocimiento? Ahora bien, hay otro tipo de teorías en este sentido, que para Edward Burnett Taylor, la base de la religión es el animismo o animista, porque reconoce el carácter no humano de los dioses del politeísmo o de estos tótems, que es la adoración a los antepasados como tal o al culto de los muertos o de lo sobrenatural. Por eso es que se le daban atribuciones de dioses al sol, a la luna, a los dioses del fuego, del agua, de la tierra y entre otros. Ahora, en este sentido, pues resulta que estos objetos pueden ser utilizados para rituales, para adivinaciones, para curaciones, para algún tipo de trance y que pues se pueden tener en la vida cotidiana. Ahora bien, el animismo dentro de la filosofía, pues resulta que es aplicado a diferentes tipos de pensamientos. Por ejemplo, para Aristóteles decía que había una relación entre el alma y el cuerpo. También había otros filósofos. Por ejemplo, Leibniz decía que era el vitalismo y que eran posturas principales asociadas como tal pues a la fuerza vital de la vida. Ahora bien, en este sentido pues resulta que siempre se ha tenido la creencia sobre el alma del mundo que era sostenida por el griego Platón. Recuerden que hay una estatua donde hay una persona que está cargando literalmente pues con una placa y encima de él hay un mundo o el mundo. Por eso se dice que es el alma del mundo como tal, porque el animismo tiene que ver en la vida cotidiana que hacemos normalmente. Perdón. En este sentido, bueno, pues se han dado varios estudios sobre estas creencias y que al final del día respetan la existencia de esa esencia y que ha quedado comprobada científicamente sobre los gramos y esa esencia de las personas al momento de morir. Ahora bien, yo les decía que hay diferentes tipos de animismo. Hay un animismo filosófico, que es del que ya les comenté, y hay otro animismo que pertenece propiamente a la psicología. Resulta que la psicología hace diferentes estudios en este sentido. Ahora bien, aquí hay un animismo en cuanto a psicología, porque ellos están estudiando el comportamiento de los individuos. Tratan de darle una explicación a lo que los individuos están experimentando. Incluso hay un estudio que se comenzó a hacer desde el 1991 hasta la actualidad con diferentes tipos de psicólogos sobre este tema del animismo en la niñez. Porque se han dado cuenta, y la mayoría de los niños, la mayoría de los pequeñitos, siempre manifiestan o dicen que tienen amiguitos imaginarios. Por tanto, pues la psicología siempre dice que hay que checar todo eso para que el niño no vaya a padecer alguna enfermedad o algún trastorno y que por tanto haya una disociación en este sentido. Según los psicólogos, dicen que tienen que tratar esta parte de este animismo que ellos van a curar para que así el niño cuando crezca, en este sentido, él sea una persona sana.
Ahora bien, en este sentido, los niños pues son pequeños, ¿no? A mí la verdad es que no me gustó mucho esto, pero según ellos, el animismo, como lo estudian y como lo ven, dice, es la tendencia a atribuir a los objetos y hechos físicos, es decir, las entidades inanimadas, cualidades biológicas como la vida o psicológicas como la conciencia y la intencionalidad en este sentido. Ahora bien, nos dice que se hace un estudio a niños pequeños para saber por qué tienen este pensamiento sobre el animismo cuando no lo entienden. Para ellos existe lo que se llama animismo infantil, que es la tendencia a concebir las cosas como vivas y dotadas de intenciones. Por ejemplo, entre ellos dan algunos aspectos de que los niños dicen por qué pues la luna nos está siguiendo, o por qué pues la luna es amarilla, por qué el cielo es azul. Entonces, aquí uno de los investigadores que hace estos estudios, que fue Piaget Jean, como Flower John, que fue una en la psicología evolutiva, pues resulta que dicen que pues para ellos en este animismo es la atribución del ser vivo como tal, y que los niños pues obviamente tienen que aprender a diferenciar entre lo que es la realidad y la ficción. Ahora bien, perdón, para los psicólogos, en este animismo infantil que ellos dicen que es esa tendencia, tiene varias etapas este animismo. La primera de ellas, pues es obviamente es una sucesión genética, según ellos dicen, que puede ser gradual, en la que el individuo le atribuye la vida porque probablemente desde sus ancestros y desde su cadena biológica se le dio esa enseñanza, y por tanto todo lo que los ancestros aprendieron se puede también pasar mediante la cadena genética de los cromosomas. También lo es que dentro de este estudio, para entender esto, hicieron cuatro etapas. Entre ellas, una de ellas es el principio, la segunda es la capacidad de ser consciente, la tercera es la capacidad de la conciencia, y por último, el niño que atribuye la conciencia solamente a las personas y a los animales. Estos psicólogos sostenían que para que una persona en su madurez o en su adolescencia ya no tuviera este tipo de pensamientos, se tenía que dar un tratamiento desde pequeños para que de esa manera ellos aprendieran a diferenciar. Sin embargo, yo no estoy muy de acuerdo, porque todos los individuos tenemos etapas. Esas etapas son de crecimiento. No puedes coartarle la etapa de crecimiento a un niño. Si bien es cierto, en la educación, pues obviamente le tienes que explicar qué es lo que sí debe de ser, qué es lo que no debe de ser, para que este niño pueda entender. Si bien es cierto, se indica que debe de tener cierta educación, cierta preparación, cierto desarrollo, y que a veces sí es necesario llevarlo con especialistas, también lo es que en esta parte de su imaginación, ellos es la manera en que lo perciben para entender varias cuestiones y poder tener un crecimiento. Ahora, resulta que en estas etapas dicen que los niños entienden que cualquier objeto es potencialmente capaz de conciencia. A ver, los niños tienen un crecimiento y una imaginación. No es que ellos crean que el objeto tiene una capacidad de conciencia. Los niños manipulan estos objetos con los que juegan. Ellos le dan esa vida en ese momento en el que están jugando, ¿no? Ahora bien, también resulta que pasan una esencia dentro de esos objetos que tocan. No porque sea malo, no porque sea otra cuestión. Simplemente es porque el niño se va a vincular con un objeto que le va a recordar algo bonito o que le va a recordar algo malo, y que eso le va a permitir tener un crecimiento.
Ahora bien, en la segunda etapa dicen que es la capacidad de ser consciente. Se atribuye solo a los objetos que muestran algún tipo de movimiento. A ver, vamos a entender, cuando hablamos de animismo, que es una filosofía, es una creencia religiosa, no podemos hacer que un niño entienda eso. Un niño no es consciente, no tiene conciencia todavía por la etapa de desarrollo que está viviendo. Por tanto, pues este estudio, a mi criterio, no es el mejor posible para poder hacer que un niño, pues, entienda esa parte. No se le puede corregir en este sentido el crecimiento de un niño. Se puede corregir ciertos comportamientos del niño, pero no en estas cuestiones. Ahora, vamos a lo siguiente. Dentro de esta filosofía de el animismo como tal, pues resulta que se da hasta nuestra actualidad. ¿Por qué? Pues resulta que todas las personas llevamos ciertos objetos con los que nos vinculamos, nos relacionamos y nos recuerda algo o alguna etapa de la niñez o alguna etapa actual en la que estamos viviendo. También resulta que yo encontré aquí un estudio, encontré un trabajo que hicieron en el 2013 por Raúl Fresneda Flores, que nos habla de esta parte del concepto de Dios, de las sociedades animistas, politeístas y monoteístas como tal. Él hizo pues un trabajo de tesis y pues dentro de esto pues nos habla de lo que se considera filosóficamente pues la creencia de Dios, del alma como tal, y cómo se relaciona esta parte del animismo o esta creencia de que existe un espíritu y una esencia pues dentro de estos objetos con los que nos vinculamos. Resulta que también esta persona no solamente estudió históricamente o hizo un estudio histórico de diferentes civilizaciones, sino también en este sentido, pues resulta, resulta en este sentido que hace otro tipo de estudios y se da cuenta que hay una hipótesis dentro de esto que dice, ¿por qué un objeto al tocarlo te provoca cierto tipo de sensaciones? Algunos psicólogos han querido estudiar esa cuestión desde el ámbito psicológico y dicen que, bueno, pues es por el significado que tú le das. Antropólogos, sociólogos, chamanes, etcétera, han estudiado estas cuestiones. Incluso gente que se dedica a hacer estudios sobre la energía del universo como tal ha hecho este tipo de estudios. Pero bueno, pues resulta que aquí la cuestión de esta parte del animismo es que todos los objetos que tú tocas tienen una intención. Dentro de esta filosofía del animismo, resulta que encontramos varias cuestiones. Las famosas triadas, la triqueta y estos símbolos del animismo que les voy a enseñar. Aquí está. Dentro de esto encontramos, es que como que le da el reflejo y ahí está. Existen estas imágenes, estos símbolos que hablan del animismo. Cada uno pues obviamente tiene su simbolismo. Uno de ellos es el que encontramos aquí, que es la triqueta. ¿Qué nos dice? Históricamente la triqueta nos habla de varias cuestiones. Se relacionaba, bueno, de la siguiente manera. Resulta que la triada es un grupo de tres elementos que se vinculan entre sí.
se refieren a personas, a cualquier cosa y filosóficamente y mitológicamente algunas cuestiones filosóficas, religiosas y especialmente a dioses dentro de la mitología. Resulta que en el pensamiento la expresión del vínculo triádico refleja la existencia de una estructura de pensamiento que se agrupa en tres conceptos, es decir, el filosófico, el religioso y pues las mitologías como tal. Incluso esta forma pues obviamente tiene cierto tipo de estructuras y de divisiones. En este sentido pues vamos a lo siguiente. Resulta que en el ámbito de la filosofía, el pensamiento, pues obviamente esta tríada, pues nace desde ya muchísimos años. Resulta que aquí para muchos filósofos esta tríada representa muchas cuestiones, desde una forma de pensamiento, desde una estructura como una vinculación como tal. También se relaciona con el yin yang en este sentido. Y pues vamos a lo siguiente. Resulta que en este sentido pues existen diferentes tipos de culturas desde la antigüedad sobre esta parte. Dicen que la tríada corresponde a tres partes del mundo, que es Europa, Asia y África como tal. También pues representa lo siguiente, que es el cuerpo, el alma y el espíritu, que son tres, que son las tres potencias del alma, que es la memoria, el entendimiento y la voluntad. Habla de tres reinos, que son los reinos de la naturaleza, que es el animal, el vegetal y el mineral, y habla de las tres edades, que es la infancia, la madurez y la vejez. Son las etapas de desarrollo de un individuo como de un ser vivo como tal. En este sentido también, pues, existen diferentes tipos de pensamientos. Ahora bien, aquí, para Montesquieu, nos dice que la tríada es el espíritu de las leyes como tal. Es decir, él también dice que las leyes deben de tener una tríada para que sean pues perfectas en este sentido. Ahora, bien. Resulta que una tríada es la aplicación de esquemas triádicos o ese emanamiento o esas categorías que le pueden dar Proclo, Kant, entre muchos otros más. También existen, pues obviamente, en esta cuestión algunos aspectos. Entre esto, pues resulta que entre estas triadas filosóficas o de estos pensamientos pues religiosos existe lo que se conoce el Tao, que es la unidad. Luego de ahí viene pues una dualidad y de la dualidad se engendra la tríada, que si lo vemos de la siguiente manera es el padre, la madre y el hijo. En este sentido pues también es el cuerpo, mente y espíritu y o alma en este sentido. Ahora bien, en este sentido, bueno, pues la tríada se relaciona con el animismo. ¿Por qué? Porque nos habla de esa vinculación o de esa existencia, de esa esencia. Ahora, en este sentido, como tal, pues resulta aquí que dentro del animismo existe hasta la actualidad, el día de hoy. Y bueno, ¿por qué va esto? Pues resulta que yo estaba platicando hace unos días con una persona y me decía, es que yo veo ciertos objetos, toco ciertos objetos y me causa cierto placer, cierta tranquilidad, etcétera, que pues no tendrían por qué ser. Resulta que dentro de la creencia del animismo, pues se tiene el pensamiento de que parte de tu esencia se va hacia esos objetos, que por eso te vinculas con esos objetos
y que pues esos objetos van a tener esa esencia tuya, ese poder mágico. Y bueno, pues resulta que dentro de esto, la triqueta se utiliza hasta la actualidad en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque también maneja esa triada. Resulta que yo estaba platicando de este tema con una persona que es perteneciente al mundo BDSMero. Y bueno, pues resulta que estábamos platicando en este sentido y este símbolo de la triqueta o del animismo, porque es animismo, lo traen estas personas pertenecientes ya como tal a pues este estilo de vida también. Hay algunos que no lo traen, hay algunos otros que sí, porque es un símbolo distintivo de aquellas personas que pertenecen a ciertos grupos o a ciertas prácticas o a cierto tipo de estilos de vida. Resulta que pues este símbolo, pues obviamente, al resultar misterioso, pues esa persona se siente como que su vida tiene un misterio, que tiene pues una vinculación especial. Ahora bien, resulta en este sentido que para ellos la triqueta o esta parte del animismo es un emblema de tres brazos como tal. Ahora también resulta que el triskel o la triqueta proviene del griego triskeles, que significa tres piernas, del prefijo tri, que es tres veces, y skelos, que es pierna, pero también lo es que es la intención llevada en tres. Ahora, en este sentido, pues, ¿qué pasa? Bueno, pues resulta que aquí también indica ciertas cuestiones, que es la unión del cuerpo, de la mente y del espíritu o del alma. Resulta que aquí pues indica la cuestión, son varias cuestiones que puede verse aquí en en esta cuestión, pero entre ellas pues resulta que sus facetas es parte de lo propio, luego de eso propio, parte del comportamiento como tal y de lo consensuado, y pues luego de esta parte que pues hace la unión. Ahora bien, este símbolo como tal resulta que es un complemento que el individuo tiene para sentirse pleno, y también pues tiene varias semejanzas con el yin yang, que es esa dualidad, y pues también hace referencia pues a ciertos elementos como tal. Ahora, resulta que este emblema habla de la unión del cuerpo, de la mente y el alma y o el espíritu que se le da, y de esa esencia que te va a representar y que te va a unir a ese objeto, ya sea para una pertenencia, para una plenitud o en cualquier objeto que tú te vincules, es para los talismanes y cualquier objeto que ustedes traigan, pues resulta que va a tener ese poder cuando tenga esa intención y ese significado que le da cualquier persona. Por eso es que de ahí viene el animismo. Todo objeto va a tener una esencia, todo objeto va a tener una energía, todo objeto va a tener una especie de alma, si lo quieren ver así, o espíritu, porque pues son las intenciones de cada persona le pone a ese objeto. Ay, qué bueno. Pues ya son 6:30. Ya estamos llegando a la parte final. Y pues ya con esto cierro la segunda parte de este programa, que es el animismo, para darle entrada a otros programas con posterioridad para todos ustedes. Así que bueno, pues ya llevamos ahora sí más o menos 1:16. Así que bueno, pues vamos a ya dar por terminado. Pues resulta que el animismo tanto se puede ver como una creencia religiosa, un estilo de vida, un pensamiento que también se tiene, y pues obviamente que todo depende de cada persona. Ay, que bueno, pues ya. Y ahora sí, para irme despidiendo porque hay cositas que hacer, pues yo deseo que se encuentren muy bien todos ustedes.
que pues la pasen bonito, que la pasen muy bien, que pues nos podamos ver pronto por aquí en algún otro programita más de Ictas de Justicia Perfumanis. Y espero que pues el tema de hoy les haya gustado. Así que pues muchísimas gracias, cuídense mucho. Y recuerden, todavía hay COVID, entonces hay que cuidarse mucho contra el COVID y contra cualquier enfermedad. Así que pues nos vemos prontito por aquí. Así que muchísimas gracias a los que me acompañaron, me estuvieron viendo. Así que pues yo ya me despido con este tema. Y aquí se cierra pues la segunda parte de lo que es el animismo. Yo lo veo, yo los veo la siguiente semanita con un programa más. Si es que así el gran arquitecto del universo me lo permite. Y bueno, pues para retomar esto ya para irnos despidiendo, mi consejo es, si reciben alguna llamada extraña donde les digan que alguna persona tuvo un accidente y que a ustedes los tienen como número de contacto y que se tienen que trasladar a algún lugar, que tienen que llevar dinero, antes de eso, mi consejo es que una vez que reciban esa llamada, pues traten de localizar a la persona hasta que les conteste para verificar si efectivamente sucedió o no sucedió lo que les están diciendo, porque muchas veces pues lo que pretenden no es hacer extorsiones, algún fraude, algún secuestro o algún robo. Entonces hay que estar bien al pendiente de eso. Así que bueno, pues ya me despido, cuídense mucho, larga vida y prosperidad para todos ustedes. Así que hashtag menos hate, hashtag más besos de amor, chocolate y ron. Y nos vemos por aquí muy pronto. Así que síganlo pasando muy bien y a seguir nuestras actividades normales. Bye.